Saludo a cada uno de ustedes en esta mañana, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. I greet each one this morning in the precious name of our Lord Jesus Christ. Estamos contentos con tenerla con nosotros. We're happy to have you here with us. Contento de ver a la hermana anciana, a la anciana con nosotros en esta mañana. We're happy to have our elder sister here. Happy to see her again this morning. Contentos de tener a todos aquellos que nos visitan. We're happy to have each one that visits us. ¿Cuántos de ustedes nos visitan por primera vez? Levante su mano. How many of you visit us for the first time? Would you raise your hand? Gracias, bienvenidos. Thank you, you're welcome. Esperamos que Dios les ayude. Trust that God will help you. Yo creo que el deseo de cada uno de nosotros es saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. I believe our greatest desire that we all have is to know what God has in store for us or wants from us. Ya tenemos días que hemos estado estudiando un tema lo cual hemos llamado la carta a los Romanos. It's been some time now that we started on a subject which is entitled the letter to the Romans. Y en esta mañana vamos a continuar con esa carta. And this morning we're going to continue with that epistle, that letter. Pero vamos a estar hablando sobre Israel, el reloj de Dios. We're going to be speaking concerning Israel being God's timepiece. Tomando como base Romanos 11, 25 al 27. Taking as a basis Romans 11. Si se pone de pie. If you would please stand, verses 25 to 27. Así honramos a Dios. That way we'll honor God. Antes de leer la Biblia, vamos a orar a Dios. Before we read the Bible, let us pray to God. Padre, te damos gracias porque nos permites reunirnos debajo de este techado para honrarte y glorificarte. Father, we thank you because you have allowed us to gather here in this building to honor you and worship you. Señor, al estar aquí, hemos venido con el propósito, Señor, de oír de ti y aprender de tu palabra. Lord, we've come here for the purpose of to hearing from you and to study your word. Señora, hay muchos de nuestros hermanos que andan por fuera. We have many brothers out of the city, Lord. Te rogamos que les ayudes. We ask you to help them. Y te damos gracias por aquellos hermanos que están entre nosotros. And we thank you for those that are here today. Nuestro hermano Miguel Arteaga de la capital, Señor. Brother Miguel Arteaga from Mexico City. La familia del hermano Alfredo, Señor. Brother Alfredo's family. Sus hermanitas y su hermanito y su sobrino, Señor. His sisters, his brother and his nephew. Todos aquellos, Señor, igual manera nuestro hermano Guadalupe que viene de Texas, Señor, que ha estado con nosotros por 9 días. Also, Brother Guadalupe has been here with us from Texas for about 9 days. Y aquellos que por primera vez, Señor, asisten a este tabernáculo. And also, Lord, that those that attend this tabernacle. Te rogamos que les ayudes. We ask that you que puedan help entender them. Lo que hablamos, Señor. May they understand what we're going to y así tú puedas ser glorificado. That way you'll be glorified. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos. In the name of Lord Jesus Christ, we ask. Amén. Amen. Romanos 11 voy a leer. I'm going to read Romans 11. Verso 25. Verses 25. Al 27. Through 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. Muy bien, antes de sentarse, ¿cómo no se voltea y saluda a su hermano a un lado de usted? Very well, before you sit down, why don't you turn around and shake hands with your brother right next to you? Me fijé que también está la hermana Pearl con nosotros, estamos contentos que está con nosotros la hermana Perla. Also know Sister Pearl. Also know Sister Pearl is here with us. We're happy to have Sister Pearl here with us. Las dos viejitas están. Qué bueno.
I didn't know both of them were here. I saw one only, Sister Peckinpah and Sister McGuire. We're happy to have you with us. Amen. Vamos a cantar, Hay Poder, Poder. Let us sing now, their power. Quisiera que entregaran, le van a entregar un diagrama, pero solamente reténgalo, ¿verdad? No traten de leerlo porque no le van a entender de todas maneras hasta que no hablemos de ello. We're going to be handing out a diagram, but please don't start reading it yet until later. El que lo quiera en español, levante la mano. If you like one in Spanish, would you raise your hand? Y luego después van a dar el inglés. Then they'll be handing out the English one. Pero rápido, hay poder, poder. A ver, músicos. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. En Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió. Amen. Y luego enseguida en inglés. Now in English. Por favor, necesito de que los diáconos se muevan como gente rápida, ¿verdad? Like for the deacons to move quickly. Estoy contento de ver a la familia del hermano García y el hermano García con nosotros. We're happy to see Brother García and his family here with us. I need some more help. I still got two more to go, fíjate. A ver, Ramos, vente con el inglés. Este es uno por familia, por favor, y luego después ya puede regresar, ¿eh? Uno por familia. One per family here, este es please. Otro, este está en inglés solamente, uno por familia. It's going to be just one per family, please.
Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Sangre que él virgió, hay poder, poder, se lleva el poder, eres tú quien murió, hay poder, poder, se lleva el poder, en la sangre que él virgió. Amén, gracias. Thank you. Vamos a entrar entonces a la enseñanza. Let's get into the teaching right now. Israel, el reloj de Dios. Israel, God's timepiece. Le voy a pedir un favor. I'm going to ask you a favor. Y es que no se deshaga de ambas hojas. For you not to get rid of either one of the sheets that you have. Porque si me voy directamente en español, me llevo como 10 horas para explicar esto. If I was going straight in Spanish, I would take me about 10 hours to cover this. De modo que no voy a terminar. Necesito que usted lo vuelva a traer con usted. So I won't finish, so I need for you to bring it back y with you. Que usted repase en su casa. For you to review at home. Las escrituras que tengo anotadas. The scriptures that I have written here. Para que usted pueda entender bien el mensaje que estamos tratando de traerles. So you can understand real good the message we're trying to bring you. Vamos a estar hablando sobre Israel, el reloj de Dios. We're going to be speaking on Israel, God's timepiece. Y cuando usted ve la primera hoja, when you see the first sheet, usted ve que está un reloj. You see that there is a face of a clock there. Allí está una escritura que dice sobre esta generación. There's a scripture there, part of it saying that this generation. Debe ser ESTA, esta generación. So it should say be this generation. Después de la corrección en el español allí, esta generación. There it's saying Mateo this generation. 24. Matthew 24. Que dice que esta generación no pasará. Saying that this generation should not pass away. Sin que todas las cosas se cumplan. Till all things be fulfilled. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios cumple su palabra? How many of you believe that God keeps His word? Entonces, ahí mismo, ¿verdad? Right there. Tengo yo para beneficio de la gente que quiere estudiar. For the benefit of those that want to study. Y de 70 semanas de Daniel. I have right there 70 weeks decreed. Página 101. Page 101. Párrafo 61 al 63. Paragraph 61 to 63, 70 weeks. El profeta está hablando cómo es que son 70 semanas decretadas o asignadas a Israel. Right there, the prophet is saying there that there were 70 weeks allotted to Israel. Entonces, ahí mismo, el profeta dice así. Right there, the prophet says, estas 70 semanas says that these 70 weeks están divididas en tres partes. Are divided up into three parts. Dice, 7 semanas es una parte. 7 weeks is one part. Luego dice, 62 semanas es la otra parte. So 62 weeks is the other part. Y la otra parte es una semana. And then he says the last part is one week. A ver, si ustedes entienden, repitan conmigo en español primeramente. If you understand, repeat along with me first of all in Spanish. La primera semana, o sea, conteste, la primera semana, ¿cuántas, la primera parte, cuántas semanas son? The first part. 7 semanas. La segunda parte, ¿cuántas semanas son? 62. La tercera parte, ¿cuántas semanas? Una semana. Ahora juntos, 7 semanas. 7. 62 semanas. 62 semanas. Y una semana. Y una semana. Ahora, en inglés. Now, in English. If you will notice, it's divided in three parts. The first part is how many weeks? 7 weeks. 7 weeks. The next part is how many weeks? 62 weeks. 62 weeks. And the third part is how many weeks? 1 week. Okay, 7 weeks. 7 weeks. 62 weeks. 62 weeks. And 1 week. 1 week. Posible, en verdad, como solamente lo tengo anotado, y para quitar la duda de cualquier persona, I've just got it written down here, but to take away whatever doubt anyone may have, posible es mejor que se lo lea. It's probably better for me to read it. Directamente del inglés, 70 semanas de Daniel. Straight from English and 70 weeks of Daniel. Dice el profeta, vamos a sacar
un bosquejo de estas 70 semanas de Daniel. Now, let's outline Daniel's 70 weeks, 70 of weeks. Ahora, posible pueda yo repetirlo aquí de nuevo. Now, I might repeat here again. Ministros del Evangelio. Ministers of the Gospel. Si usted está en desacuerdo con esto, está bien. If you disagree with this, all right. Pero están divididos en tres periodos. They are divided in three periods. Primeramente. First. Siete semanas, un periodo de 7 semanas. First, a 7-week period. Luego, un periodo de 62 semanas. Then a 62, which is 62. Y luego, el periodo de una semana. And then a 1-week period. Están divididos en tres diferentes periodos. They're divided in three different periods. Entonces yo creo que eso inmediatamente asienta la cosa, ¿verdad? So I think that really just settles it down right away. Que son tres periodos. That there are three periods. Yo quiero que lo volvamos a repetir. I'd like for us to read it, repeat it again. Ahora fíjense. Now notice. Yo no tengo aquí el bosquejo. I don't have the sketch here. ¿Pero se recuerdan cuando le di el primer diagrama? Remember when I gave you the first el diagram? El segundo diagrama. Then the second diagram. Se lo puedo decir de memoria, la genealogía. I can tell it to my memory. It was genealogy. Como el principio, a cada parte que dejé escrito. Every part that I left written. Porque yo me paso el tiempo repitiendo y pasando, repasando, porque para mí es vida eterna. Because I repeated to myself, because to me it's eternal life. Entonces yo, si yo tomo el interés para que repitan, so if I take enough interest for you to repeat it, he aprendido que repitiendo, I've learned that by repeating, se queda mejor. It sticks better. Ahora son tres partes. There are three parts. La primera parte, ¿cuántas semanas tiene? How many weeks does the first part siete have? 7 semanas. 7 weeks. La segunda parte. The second part. ¿Cuántas? How many? 62. La tercera parte, ¿cuántas? The third part, how many? Una semana. 1 week. Entonces, ahí tengo yo donde el profeta lo dice también. So I have it written right there where the prophet says it. Que una semana equivale a 7 años. That 1 week equals 7 years. Si equivale una semana a 7 años. So 1 week equals 7 years. Nos interesa. It should interest us. Esta semana. It should be of interest to us about this 1 week. Que son siete años. That is 7 years. Ahora vamos a repetir una vez más. So let's repeat it once again. ¿Cuánto tiempo es una semana? How many years is 1 week? 7 años. 7 years. La cosa es que la gente religiosa, ¿verdad? So happens that the religious people. Aún en el tiempo de Jesús. Even in the time of Jesus. No entendieron. They didn't understand. Porque es una semana. Because it's 1 week. Esta semana está separada en dos partes. This 1 week is separated into two parts. Pero están unidas. But yet they're united. Y son dos venidas. And there are two comings. Del Señor Jesucristo. Of the Lord Jesus Christ. Y también vienen unidas. Then also united. Pero en esa partecita pequeñita en medio de las dos. But that little one small part in between the two. Hay un paréntesis. There's a period. Lo cual viene cubriendo. Which covers. Más o menos 1954 años. Approximately 1954 years. Ese es el paréntesis que va a haber. That's the opening that there is, the parentheses. Entonces, aquí tenemos la mitad de la semana. So here we have the midst of the week. Y tenemos aquí 3 años y medio. Here we have 3 and a half years, excuse me. Y luego tenemos un paréntesis de aproximadamente 1954 años. Then we have an interruption of about 1954 years. Y este paréntesis. This interruption. Es lo que se nombra la dispensación de gracia. It's called a grace dispensation. Cuando Dios está tratando con el pueblo gentil. When God is dealing with the Gentile people. Ustedes entienden esto bien, ¿verdad? You understand that really good? Entonces, si acaso así es. So if it is that way. Es donde la gente le falló. That's where people missed it. Aquí cuando está hablando de 3 años y medio. Here when it's speaking about 3 and a half years. Es Dios lidiando. It's God dealing con el pueblo de Israel. With the Gentile people. Acá, Israel, a los 3 años y medio. After 3 and a half years. Es Dios lidiando con el pueblo de Israel. This is God dealing with Israel. Una semana. 1 week. En la cual Dios está lidiando where con el pueblo de Israel. Where God is dealing with Israel.
Si usted lo cree y lo entiende así, me puede decir amén, hermanos. If you understand it and you see it that way, can you say amen? Si no lo entiende, pues no me diga amén. If you don't understand it, then don't say amen. Ni tampoco lo cree así, ¿verdad? Tampoco no me puede decir amén. Also, if you don't believe it that way, you can't say amen either. Pero no le hace, ¿verdad? So, but that doesn't matter. Pero yo tengo que presentarlo como lo entiendo y lo veo. To present it as I see it first. Pero es una semana. But it is a week. Distinta a las otras 69 semanas. Completely different from the other 69 weeks. Pero esta semana Dios está lidiando directamente con el pueblo de Israel. But in this week God is dealing directly with Israel. 70 semanas. 70 weeks. Decretadas. Allotted. O asignadas. Allotted. Al pueblo de Israel. To the people of Israel. ¿Cuántas semanas fueron asignadas a Israel? How many weeks were allotted to Israel? No oye. I can't hear. No tan seguro, ¿verdad? You're not sure, are you? A ver, bueno, vamos a tener clase de matemática, pues. We're going to have a little arithmetic class here. 7 semanas. 7 weeks. Y 62, ¿cuánto es? And 62 is how many? ¿Y uno más? And one more? 70. It's 70. 7. 7. 62. Plus 62. ¿Y una? Plus 1. Son 70 are 70 semanas. Weeks. ¿Usted cree todo lo que dice el mensajero? Do you believe everything that the messenger said? Bueno, si usted es creyente, ¿verdad? Well, if you are a believer, usted lo cree. You do believe it. Entiendo que hay gente que no entiende todavía el mensaje. Of course, I understand that there's people that still do not understand the message. Pero yo quiero leer una porción. But I want to read a portion del mensaje encontrado en las 70 semanas. And the message found in the 70 weeks. Y está en el libro, en la página 17. It's in the 70 weeks of Daniel, page 17. In Spanish? In English. I go direct from English. Page 17 in English. When I read direct from English. Always remember that, direct from English. Cuando lea, estoy leyendo directamente del inglés. Recuerde eso. Y antes de leer. But before reading. Quiero decir esto. I must say this. Una cosa que uno debe de aprender. One thing that you should learn es de oír. Is to flee. No, oír. Oh, is to hear. Oír, es oír. Oír. To hear. Y de ver. And to see. Saber cómo ve uno. To see how you see. Y cómo oye. And how you hear. Le digo yo a la hermana, usted es la hermana, usted es la hermana Lourdes, ¿no? Le digo yo a la hermana, usted estuvo ya cumpleaños, ¿verdad? ¿Cuándo cumplió año? Did you have a birthday? ¿En diciembre? En diciembre pasado. She had a birthday last December. Entonces yo le digo a ella. Then I tell her. ¿Usted ya cumplió 16 años, verdad, hermana? You're 16 years old, aren't you? No. No. Ya cumplió 16 años. You have already had 16 birthdays. ¿Verdad, hermana? Is that true, sister? ¿Verdad que estoy hablando la verdad? Isn't that so that I'm telling the truth? Dice alguien, mira, hermano Bernabé. Le está añadiendo, no estoy añadiéndole. I say, look, Brother Garcia is adding. Ya cumplió 16 años. She has already had 16 birthdays. Yo no dije que en el cumpleaños pasado cumplió 16. I didn't say that the last birthday was her 16th. Entonces birthday. Aprenda a oír. So you must learn to hear. Yo he oído, ¿verdad? Yo cuando yo me siento ahí. When I sit down there, I have learned. Desde la primera palabra que habla el predicador. That from the first word that a preacher speaks. Hasta la última palabra que él habla. To the last word that he speaks. Yo lo sigo. I'm following him. A menos que me pasa ni una palabra. Not one word goes by. Cuando usted platica conmigo. When you're speaking to me. Yo lo sigo también. I'm following you also. Lo oigo. I hear you. Desde que empieza. From the time that you start. Hasta que termina. To when you finish. Cuando platico con un ministro. When I'm speaking with a minister. O con un hombre que sabe el mensaje. Or with a man that knows the message. También lo sigo. I'm also following him. Yo he oído este comentario. And I've heard this commentary. Dice, el hermano Branham dice. They'll say, Brother Branham says. Que en estas 70 semanas. That in these 70 weeks. Encontramos el día del fin. We find the day of the end time. ¿Cuántos de ustedes han oído esto? The last day. How many of you have heard that comment said? Entonces yo le digo a ustedes. Then I tell you. ¿Es así, hermano? Is that so, brother? Y la mayoría me va a decir, o muchos me van a decir, amén. And majority of you will tell me, amen. Usted no me va a oír a mí decir amén. You won't hear me say amen. Porque el hermano Branham no dice eso. Because Brother Branham does not say that. Yo quiero que alguien me muestre dónde dice el hermano Branham esto. I'd like for someone to show me where Brother Branham says that. ¿Verdad? Siempre lo he dejado abierto, pero ahora le voy a enseñar lo que sí dice el hermano Branham. I've always left that open, but I want to show you what Brother Branham does say. Página 17. On page 17. Do you have it there?
Debemos. We must. De detenernos y explicar por qué estas 70 semanas. We must stop and explain why these 70 of weeks. ¿Cuántas semanas? How many weeks? No oigo. I can't hear you. 70. 70. Porque si no. Because if you don't. No verá esos sellos. You'll miss those seals. No verá esas trompetas. You'll miss those trumpets. No verá esas copas. You'll miss those vials. Esas plagas. Those plagues. Esos tres espíritus sucios como de ranas. Those three unclean spirits like frogs. Esos tres ayes. Those three woes. El arrojamiento del dragón the rojo. The casting out of the red dragon. La mujer en el sol. The woman in the sun. Si usted no lo ve todo. You'll miss it all. Lo pasará por alto. If you don't. Porque se lleva a cabo aquí en esta semana 70. You'll miss it all if you don't, because it takes place right here in this 70th week. Ahí es donde se lleva a cabo. That's where it takes place. ¿En la cuál semana? Which week? En la semana 70. In the 70th week. Una sola semana. One solitary week. Entonces, al ver eso, inmediatamente vemos la separación. When we see this, right away we see the separation. Vemos aquí a Israel. We see Israel over here. Vemos acá a Israel. We see Israel over here too. Pero está separado por un paréntesis. But it's separated by a period of separation. De más o menos 1954 años. Of approximately 1954 years. Dice el profeta, ahí se encuentra. The prophet said, that's where they meet. Porque esta semana 70. So they come together because this 70th week. Cubre dentro. O esconde dentro. Has within it. El tiempo de los gentiles. The time of the Gentiles. Porque el profeta nos está hablando a nosotros para saber el día en el cual nos vamos. Because the prophet is telling us the day that we're leaving. Dice, y lo encubre aquí en esta semana 70. And it's included here in the 70th week. Muy bien, más allá vamos a hablar más de eso, ¿verdad? Later on we'll speak about that. Ahora, encontramos nosotros entonces. We find then. Que cuando el Señor Jesucristo vino. That the Lord Jesus Christ came. Para cumplir la primera parte de esta semana 70. To fulfill the first part of the 70th week. Él envió a un mensajero. He sent a messenger. Para que preparara el camino. To prepare the way. Este mensajero que vino a preparar el camino del Señor. This messenger that came to prepare the way before the Lord. Se llamó Juan. Was called John. Lo llamaban Juan el Bautista. He was called John the Baptist. Él vino para así predicar la introducción del reino. He came to preach the introduction of the kingdom. Para decir, tras mí viene uno más poderoso que yo. He says, there's a greater one coming behind me. Tras mí viene el Cristo. Behind me comes Christ. Tras mí viene el Mesías. The Messiah is coming after me. Tras mí viene Dios. Behind me comes God. Jehová es carne. Jehovah is Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, God with us. Yo solamente soy la voz que clama en el desierto. I'm just the voice of one crying in the wilderness. Aparejad el camino del Señor. Prepare you the way of the Lord. Ahora, la gente no le reconoció. Now, the people did not recognize him. Dice el Señor Jesucristo. They said, the Lord Jesus Christ. Ya vino Juan el Bautista, dice. Said, John the Baptist has already come. Ya vino Elías. He said, Elijah has already come. Y no le conocieron. And they knew him not. Y no conocieron al precursor. And they didn't know the forerunner. Tampoco conocieron al precursado. Neither did they recognize the one that he was forerunning. O sea, tampoco conocieron a Jesucristo. Neither did they recognize Jesus Christ. Porque San Juan 1 dice. Because St. John 1:1 says. A los suyos vino. He came to his own. Y los suyos no le recibieron. And his own received him not. Y no le recibieron porque no le conocieron. And they received not because they did not know dice, him. Todo fue creado por él. See, everything was created by him. Y él vino, él fue hecho carne. And he came, was made flesh. Y no le conocieron. And yet they knew him not. Entonces no le conocieron, ¿por qué no le conocieron? So why didn't they recognize him? Porque no conocieron because they didn't al precursor. Recognize the forerunner. ¿Cuántos están de acuerdo? How many of you agree? Bueno, espero que estén de acuerdo, ¿verdad? Entonces, aquí mismo, ¿verdad? So, right here, antes de que Dios lidie con Israel, before God deals with Israel, ¿me puede alguien decir qué es lo que sucede? Can you tell me what happens? ¿Qué es lo que estamos esperando? What is it that we're waiting? ¿Qué es lo que va a suceder? What we're expecting, what's going to happen? Aquí enfrente, a ver quién me puede decir. Here in the front, someone? Nadie no puede decir aquí. Oye, Paul. Resurrección. The resurrection. Y luego, después de la resurrección, ¿qué acontece? Then after the resurrection, what happens? Recogimiento. It's a gathering.
los muertos y los vivos. Para irnos con el Señor. For us to go with the Lord. Entonces nos vamos con el Señor. So we go with the Lord. O sea, el rapto acontece. That is, the rapture takes place. El rapto de la novia. The rapture of the bride. ¿Verdad? Sí. Se va con el Señor. Is that right? Y luego Dios empieza a tratar con Israel. Right goes with the Lord. Usando a dos profetas. And then God starts dealing with Israel, dealing with Elías, two prophets called Moses and Elijah. ¿Está correcto, verdad? Is that right? Pero antes. But before that, que se lleve el Señor. Before. El Señor se lleve a su novia. Before the Lord takes his bride. Acontece una cosa sobre la tierra. Something happens here on the earth. Es que Jesucristo. This is Jesus Christ. Viene a cumplir con los gentiles. Comes to fulfill to the Gentiles. Lo que él no había hecho entre los gentiles. What he had not done amongst the Gentiles. Y es llevar un ministerio idéntico. And has to carry out a ministry identical. Al cual él llevó a los judíos. Exactly like that which he took. Y a los samaritanos. To the Jews and the Samaritans. ¿Está correcto? Is that right? Ahora solamente le voy a dar una frase. I'm going to give you just one quote. Ahora dice el profeta así en el mensaje, simiente de discrepancia. The prophet says this in the message, seed of discrepancy. Dice el ministerio de Jesucristo. He says the ministry of Jesus Christ ha sido reencarnado. Has been reincarnated. De nuevo en esta edad. And once again in this age. El que no cree. Anyone that does not believe. Que en este tiempo es el mismo Jesucristo. That is the same Jesus Christ in this day. Que fue en aquel tiempo. Just like he was back there. Except. El cuerpo literal. The literal body. Dice, es la simiente de discrepancia. He said, that's the seed of discrepancy. Dice, exactamente en todos los detalles. He said, exactly in every detail. El mismo ministerio y todo idéntico. And everything the same. Amén, hermanos. Is that right? Ahora fíjate. Now, si es así. If it is that way. Usted aguríe con el profeta, conmigo no. You argued out sobre with the esto. Prophet about that. Yo not creo, with me. Entonces esto yo creo. This is what I believe. Que si el profeta dice así. That if the prophet says like yo that. Yo creo que aquí se llevan 3 años. I believe that right here. Se llevan 3 años y medio. Takes place, 3.5 years take place. De un ministerio. Of a ministry. Especial. A special ministry. Antes de que se cumple todo. Before the consummation or fulfillment antes, of everything. Antes de que venga el fin. Before the coming of the un end. Un ministerio de, idéntico otra vez. A ministry identically the same. Jesús sobre la tierra. Jesus on the earth. Y si alguien quiere saber a través de quién se lleva ese ministerio. And if someone wants to know how this ministry takes place. Te lo voy a decir place, una vez, ¿verdad? Through whom no this ministry takes place, I'll tell you so that you won't miss it. Esas son las letras de su nombre. Those are the initials to his name. 777. 777. William Marion Branham. William Marion Branham. 777. 777. Un ministerio profético. A prophetic ministry. El Señor Jesucristo usando ese vaso. The Lord Jesus Christ using that vessel. Para llevar un ministerio idéntico. To carry out a ministry al que hubo acá. To the one that was over here. Para poder saber nosotros. So that we can know. El tiempo. The time. Si usted cree que fue un ministerio idéntico, if you believe that it was a ministry identical, dígame amén, hermanos. Say amen. Muy bien. Amen. Very well. Ahora, deseo entonces tocar unas ciertas cositas. So I need to touch on a few items. Para así irme un poco despacio. So that way I can go kind of slow. Y no escandalizar a los creyentes. And not to scandalize the believers. Porque la revelación escandaliza. Because revelation scandalizes. Amén, hermanos. Is that right? Y si nos damos poco a poquito. And if we go real slow. Y nos damos así como las novelas. If we go just like on a movie. Una partidita este domingo, otra partidita el otro domingo y luego el otro domingo. Like a serial, maybe one something this Sunday, something else next Sunday. Nadie lo va a ver excepto el elegido, ¿verdad? No one's going to see it except the elect. El que está allí. The one that's there. Y los otros no van a tropezar. And the rest won't stumble. Porque yo no quiero que tropiecen. Because I don't want anyone to stumble. Yo quiero que crezcan ustedes en el conocimiento de la verdad. I want you to grow in the knowledge of the truth. Bórrame eso, por favor. Antes de que viniese Jesús. Before Jesus came. Antes de que Jesús empezara a predicar. Before Jesus started preaching. Vino un precursor. A forerunner came. ¿Me puede alguien decir cómo se llamaba? Can someone tell me what his name was? No, hermano, estoy I un poco couldn't hear you. Que se llamaba Juan, ¿verdad? His name was John. Conocido por el Bautista. Surnamed the Baptist. Entonces, Juan el Bautista. John the Baptist. ¿Cuántos de ustedes creen?
How many of you believed que Juan el Bautista, that John the Baptist, es el mensajero que vino preparando el camino, is the messenger that came to prepare the way, para que viniera Jesucristo, for the Lord Jesus to come? Ahora, now, otra pregunta. Another question. ¿Cuántos de ustedes, how many of you, creen que Jesucristo, believe that Lord Jesus Christ, en su cuerpo literal, in his literal body, el que murió en la cruz, the one that died on the cross, baja a la tierra para llevarse a su novia, comes down to the earth to receive or take away his bride? Entonces, ¿cuántos de ustedes creen que encontramos a Jesucristo en el aire? Digan amén. So now, well then, how many of you then believe that we meet the Lord in the air? Say amen. Entonces, la venida del Señor está a la mano, ¿verdad? So the coming of the Lord is at hand, isn't it? Y para que pueda venir el Señor, and in order for the Lord to come, tiene que venir un precursor. A forerunner must come. Ahora. Now. Márquelo en su libro. Write it down in your book. Para que me tome por mi palabra ahí. So you can take me at my word. ¿Cuánto tiempo dije yo? How much time did I say? Que creo. That I believe. Que va a durar el ministerio de este Elías. That the ministry of this Elijah will last. Este precursor que viene a precursar a Jesucristo. This forerunner that comes to forerun the Lord Jesus. ¿Cuánto dije? How many years did I say? 3 años y medio. 3.5 years. En todo su apogeo. In its fullness. Lo que es la sombra de la sombra de la sombra de la sombra. What is the shadow of a shadow of a shadow of a shadow? Un ministerio idéntico. A ministry identical, al que the same Cristo, that the Lord de Jesus años carried y out for 3.5 years. Ahora. Now. Usted dice, hermano García. You might say, Brother Garcia. El hermano Branham predicó tantos y tantos años. Brother Branham preached so many years. Estoy consciente. I said, I'm aware of that. Estoy consciente de todo eso. I'm aware of all Pero that. Yo estoy hablando de un ministerio idéntico. But I'm speaking of a ministry identical. Al Señor Jesucristo, ¿verdad? The same to the Lord Jesus aquí Christ, en la tierra. Here on the earth. Antes de que Él se torne a los judíos. Before he turns to the Jews. Entonces, para poder entender esto, so in order for us to understand that, voy a dar la primera fase. I'm going to give the first part. Y voy a hablar un poquito sobre Elías. I'm going to speak a little bit concerning Elijah. El Elías que vino antes de la primera venida. The Elijah that came before the first coming. El cual se llamó Juan y es conocido como Juan el Bautista. His name was John. He was called John the Baptist. Abra conmigo su escritura. If you'll open up your scripture with me, your Bible with me. A Mateo 3. To Matthew 3. Verso 1. In verse 1. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. And the same John had his raiment of camel's hair, and a leather girdle about his loins, and his meat was locusts and wild honey. Ahí en Mateo se está identificando a Juan el Bautista. Right there, Matthew, John the Baptist is being como la voz as the voice de uno que clama en el desierto, of one crying in the wilderness, conforme había hablado el profeta Isaías. As it was spoken by the prophet Isaiah. Entonces está colocando a Juan el Bautista, so he's placing John the Baptist, con Isaías 40, 3 y 4. With Isaiah chapter 40, verse 3. ¿Está correcto, hermanos? Is that right? Muy bien. Very well. Si no lo ve muy bien, lo vuelve a repasar en su casa. If you don't see it real good, well, just go ahora, over home. Lucas 3. Now, Luke chapter 3. Verso 2. Verse 2. Hablando del 15 años del imperio de Tiberio César, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento
para la remisión de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle se hincherá, y bajarse todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. This is at the time of the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. Annas and Caiaphas being the high priest, the word of the Lord came to John, the son of Zechariah, in the wilderness. And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins. As it is written in the book of the words of Isaiah, the prophet, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low. And the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth, and all flesh shall see the salvation of God. Entonces Isaías 40, ¿verdad? That's Isaiah 40. Dijo que iba a venir este mensajero. Said that this messenger would come. Si es así, digan amén, hermanos. Just like that, say amen. Ahora fíjate. Now notice. Ahora el verso 7, aquí está el mensaje de Juan. Now this is a message of John in verse 7. Y decía a las gentes que salían para ser bautizadas de él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? And then said he to the multitudes that came forth to be baptized of him, O generation of vipers, who has warned you to flee from the wrath to come? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Bring forth therefore fruits worthy of repentance, and begin not to say within yourselves, we have Abraham to our father. For I say unto you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Every tree therefore which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Ahora, está hablando del precursor. He's speaking here about the forerunner. Está hablando lo que él decía. Saying what he said. Él se llamaba Juan. He was called John. Juan el Bautista. John the Baptist. Reconocido como el Elías. Recognized as the Elijah. Y cuando él empezó a predicar, when he started preaching, empezó a hablar de víboras. Started speaking about snakes. Empezó a hablar de árboles. Spoke about trees. Y empezó a hablar de hacha. Spoke about an axe. ¿Verdad? Is that right? ¿Está correcto, hermano? Is that right? Entonces, víboras. Empezó a hablar de árboles. Spoke about trees. Y empezó a hablar de hacha. And he also spoke about an axe. Y luego los llama generación de víboras. Then he calls them a generation of vipers. Entonces, cuando está hablando de víboras, so when he's speaking about vipers, se está refiriendo a humanos. Speaking about humans. Cuando habla de árboles, se está refiriendo de humanos. So when he's speaking about trees, he's talking about human beings also. Y está profetizando. And he's prophesying. Está diciendo que viene el tiempo cuando va a ser cortado. Saying the time would come when they would be cut off. Ahora recuerde una cosa, ¿verdad? Now remember something. ¿Hacia dónde voy? Where I'm going. Que Israel fue cortado. The Israel was cut off. Fue cortado para que nosotros, cut como ramas silvestres, fuéramos ingeridos. Cut off so that we as a wild branch could be grafted in. Para nosotros poder ser ingeridos, so that in order for us to be grafted tenían in, tenían que ser cortados. They had to be cut off. Por eso empezó a hablar de hacha. That's why he started speaking about de árboles, axe, trees, de víboras, snakes, de arrepentimiento. About repentance. Eso fue Juan el Bautista. That was John the Baptist. ¿Quién vino primero? Who came first? ¿Quién predicó primero? Who preached first? ¿Jesucristo? Jesus Christ? ¿O Juan el Bautista? Or John the Baptist? No oigo. I can't hear you. Juan. John. Entonces Juan. So then John. Elías. Elijah. Fue el precursor. Was the forerunner. Ahora, para una ayuda de usted. In order to help you a little bit. Váyase a esta hoja. Go to this sheet here. Bórrame ahí, por favor, quédese. Y ahí tengo yo
el sello del estado de Indiana. There I have the seal of the state of Indiana. Y en ella está un hombre cortando árboles. And there you have a woodsman cutting down trees. Cuando un bisonte va huyendo. While a bison is fleeing. Allí está el sol. There you have the sun. Y luego dice allí, el sello del estado de Indiana. And it says right there, it's a seal of the state of Indiana. Dentro del sello está el símbolo. Inside the seal you have a symbol. Del estado de Indiana. Of the state of Indiana. Y luego ahí tiene el año 1816. Then you have there the year 1816. ¿Está correcto, hermanos? Is that right? Ahora. Now. Esto lo sacamos de la librería, ¿eh? Now we got this from the library. Aquí en Phoenix. From here in Phoenix. Pero entonces miramos nosotros que dice ahí we can see here 1816. That says 1816. Esto no era oficial. It was not, had not been official. Unofficial. Desde el año 1816. It was unofficial since 1816. Pero cuando fue adoptado, opuesto, adopted, accepted, como algo oficial, received as official, fue el día 11 de marzo. It was March 11th. Del 63. 1963. Para ayuda de usted, ¿verdad? Si acaso no sabe contar, le voy a ayudar a contar. So in order, es lo único que yo aprendí en la escuela. If you don't know how to count, I'm going to help you count. That's the only thing I learned in school. Marzo. March. 11. 11th of March. ¿Cuántos días son? How many days is that? Ya me tienen miedo, ¿verdad? You're afraid of me now, aren't you? ¿Cuántos días son? How many days are 11? No. El día 11 de marzo. The 11th of March. ¿Cuántos días son? How many days is it? Le digo que aprendan a oír. I told you, learn to listen. Ahora, el día 12 de marzo. Now, the 12th of March. ¿Cuántos días son? How many days do you have there? No. Aprendan a oír. Learn to listen. Es lo que pasó, ¿verdad? A veces el muchacho le dice a la muchacha, ¿cómo te llamas? Y luego ella le dice, sí, ¿cómo no? ¿Cuándo? Sometimes a boy will tell a girl, what's your name? She'll say, yes, when? El día 12 de marzo, ¿cuántos días son? March 12th, how many days is it? Uno. One day. El día 13. March 13th. ¿Cuántos días son? How many days is that? El día 14 de marzo. March 14th. ¿Cuántos días son? How many days is that? Ya están aprendiendo. Now you're learning. Le vamos a escribir a tu profesora allá en la primaria para que sepan que ya sabe usted contar. We're going to write to your grammar school teacher so that she can know that you finally learn how to count. El día 15 de marzo, ¿cuántos días son? The 15th of March is how many days? No, oye. Uno. ¿A cuánto llevamos? How many days do we have so far? Cinco. 5 days. El día 16 de marzo. March 16th. ¿Cuántos días son? How many days is that? Uno. ¿Cuánto llevamos? One. How many days? El día 17 de marzo. March 17th. ¿Cuántos días? How many days? ¿Cuántos días son el día 17 de marzo? How many days do we have on the March 17th? Todos juntos, ¿cuántos son? If you total it all up, how many do you have? Siete. Y va a ver usted que cuando el profeta empezó a predicar, 7 days, you'll notice, you'll see that when the prophet started preaching, the seven seals, fue el 17 de marzo, March 17, del año 1963. Of 1963. Dígame por qué. Tell me why. Porque está mostrando Dios, because God is showing, que Él tiene sobre la tierra, that He has on the earth, a un mensajero, a messenger, predicando en el estado de Indiana, preaching in the state of Indiana, el sello de Indiana, the seal of Indiana, que el símbolo de Indiana, symbol of Indiana, y que aún el Congreso, o sea, los hombres del gobierno de Indiana, and even the men of the government of Indiana, fueron inspirados, they were inspired, para ponerlo como el sello oficial, to accept it as the official seal, unos días antes de que el profeta empezara a predicar, just a few days before he started preaching, y en el séptimo día, and on the seventh day, que fue oficial, that it had become official, paró el poderoso Elías, the powerful Elijah stood up, a predicar, Dios se revela y se oculta en simplicidad, preaching, God is both reveals himself and hides himself in simplicity, y luego predicó la brecha. And then he spoke the breach. Y luego los siete sellos, then the seven seals, traídos a nosotros, brought to us, para develar, to unveil, totalmente, completely, al poderoso Dios,
The Almighty God. Ante los ojos de la humanidad. My Almighty God unveiled before the humanity. Si usted lo cree, dígame, hermanos. If you believe it, say amen. Entonces, ahí está. There you have it. Está con un hombre con una hacha. There's a man there with an axe. ¿Y para qué fue la hacha? What was the axe for? Cuando Juan el Bautista dijo, when John the Baptist said, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, that the axe is laid to the root of the tree, para cortar, to cut down, correcto, is that right? Y fue cortado Israel en aquel tiempo, and was Israel cut off in that time? Fue cortado, was it? En este tiempo, in this day, también van a cortar, se te va a cortar, there's also a cutting off also de árboles, of trees, y el pueblo que va a ser cortado, and the people's going to be cut off, es el pueblo gentil, is a Gentile people, está correcto, hermano, is that right? Por eso vino un Elías, that's why an Elijah came, para predicar un mensaje, to preach a message, porque no puede venir juicio, because judgment cannot come, sin primeramente es anunciado el juicio que viene, unless the judgment that is coming is for, si primeramente no viene una advertencia para que el pueblo se pueda arrepentir, unless there's a warning first before so that the people can repent, entonces vino este poderoso Elías. Then this mighty Elijah came para preparar, to prepare el camino, the way para restaurar, to restore la fe original, the original faith. ¿De quién? Whose? ¿A dónde? To what? A los padres, ¿verdad? To the fathers. De nosotros, a la fe de los padres. To the faith of the fathers. Vamos a regresar entonces. Now let's go back now. Me borras ahí otra vez, por favor. Vamos a regresar a Juan el Bautista. Let's go back now to John the Baptist. Eso nomás es una asomadita. There's just a little glimpse now. Le voy a regresar a lo mismo. I'll come back to that later. Y lo voy a cubrir si usted tiene interés en aprender. If you're interested in learning, se puede aprender. You'll be able to learn. Y le doy el material para que vaya usted a su casa y estudie con el mensaje y la Biblia. And I'm giving you the material so you can go back to study through at home and porque, the Bible and the message. Si no estudia, no me va a entender. Because if you don't study, si you estudia, won't understand. ¿Verdad? But if you do study, me va a poder entender. You'll be able to understand. Si es que ha nacido de nuevo. If it be that you're born again. Entonces, yo quisiera presentar. I'd like to. A ver, ayúdame, Trini, porque ya el tiempo casi se me está ya terminando. I'd like to present now. A Juan el Bautista. Ponme ahí en inglés arriba, Juan el Bautista. John the Baptist. Español. Sí, los hermanos de inglés, ¿verdad? El hermano Montoya, ¿verdad? Our English, nos ayuda y pone ahí la cosa para el hermano Ernesto que él pueda escribir. Would place here the overhead projector so that Brother Ernie can write in English. Para el siguiente domingo, ¿verdad? By next Sunday. Bueno, tenemos a Juan el Bautista. Here we have John the Baptist. Fue un tremendo hombre. He was a tremendous man. ¿Cuántos de ustedes aman la palabra de Dios? How many of you love the Word of God? ¿Qué hicieran ustedes? What would you do? Si usted estuviera en la cárcel. If you were in jail. Y nadie lo visitara. And no one visited you. ¿Qué hicieran ustedes? What would you do? 90%. 90%. Colgábamos los tenis. We'd just hang up our tennis shoes. O tirábamos la garra. We'd toss in the towel. O tirábamos la cruz. Or we'd get rid of our cross. Y nos tornaríamos detrás de los mantos babilónicos. And we would go right back to our Babylonian garments. ¿Qué si Jesucristo estuviera aquí en la tierra? What if Jesus Christ was here on the earth? Y usted muriera. And you died. Y entonces, ¿qué haría su familia? Then what would your family do? Si Jesucristo no fuera al culto fúnebre. If Jesus wouldn't have even have gone to your funeral service. Diría, fue un fraude. He said, well, he was a fake. Un impostor. He was an imitator. Un mentiroso. Were you just a liar? Yo ya no sigo. I'm not following that. Yo ya cierro la Biblia. I'm just going to close up my Bible. Y ya no más. No more. Pues aquí tenemos, but here we have a un tremendo profeta, a tremendous prophet. Se llamó Juan el y llamado el Bautista. His name was John. They called him the Baptist. O conocido como el Bautista. Was recognized as the Baptist. Y resulta que lo toman prisioneros. And so happened that they take him prisoner. A ver qué sucede cuando lo toman prisioneros. Let's see what happens when they take him prisoner. Y tú lo vas a escribir así como dice la Biblia. ¿Eh? Ok, cuando yo te lo diga, Resulta que en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. So it happens that there Herod the tetrarch heard the fame of Jesus spread about. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. And he said to his servants, this is John the Baptist. Él ha resucitado de los muertos y por eso virtudes obran en él. And this is John the Baptist raised from the dead, that's why virtue is performed by him.
en Mateo 14. Matthew 14. Ahí está un rey. There's un gobernador, a king, a governor, un tetrarca, a tetrarch, que está confesando y que cree que el mensajero, that he's confessing that the messenger, el precursor, se había levantado entre los muertos. That the messenger, the forerunner, had raised from the dead. ¿Está correcto? Is that right? ¿Qué pasó aquí? ¿Está correcto? Is that right? Ya quedaron mudos. You're kind of quiet. Él creyó he que believed, era Juan el Bautista, he believed that it was John the Baptist, que se había levantado entre los muertos. That had raised up from the dead. El verso 3. Verse 3. Porque Herodes había prendido a Juan. For Herod had laid on hold on John. Y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. And bound him and put him in prison for Herodias, Herodias' sake, his brother's Philip's wife. Y lo que desgració a Juan. And what really messed up John. Es el mensaje de divorcio y casamiento. Was the message of marriage and divorce. No te es lícito tenerla. It's not lawful for you to have her. Y te lo digo en su cara. And told her right to his y face. Y le apuntó. And he pointed a finger right at porque, him. Porque este tenía a la mujer de su hermano. Because he had his brother's wife. ¿Amén, hermanos? Is that right? Parece que no pega muy bien, ¿verdad? It doesn't sound like it hits real good, does it? Dice, y quería matarle, mas temía al miedo, porque le tenían como a profeta. And when he would have put him to death, he feared the multitude because they counted him as a prophet. Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them and pleased Herod. Andaba bailando muy bonito, ¿verdad? She was dancing really pretty, wasn't she? Se le salían los ojos a Herodes. Herod's eyes was just bugging out. Y quedó muy agradado. It was really pleased. Y luego el verso 7. And then verse 7. Y prometió el conjuramiento de darle todo lo que pidiese. Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. Y ella instruida primero de su madre. And she being before instructed of her mother. Entonces era la madre y la hija. So you have the mother and the daughter. La madre. The mother. Madre. The mother. Y la hija. And the daughter. No, aparte. Entonces la madre. So then the mother. Instruye a la hija. Instructs, teaches the daughter. Sí o no. Is that right? Okay. Very well. Y ella instruida el 8, primero de su madre dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. And she being before instructed of her mother said, give me here John Baptist's head in a charger. Quiero la cabeza. I want the head de Juan el Bautista en un plato. Of John the Baptist on a plate. Entonces el rey se entristeció. And the king was very sorry. Más por el juramento. Nevertheless for the oath's sake. Y por los que estaban juntamente a la mesa. And them which sat with him at meat. Mandó que se le diese. He commanded it to be given her. Y enviando degolló a Juan en la cárcel. And he sent and beheaded John in the prison. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. And his head was brought in a charger and given to the damsel and she brought it to her mother. Trajeron la cabeza de Juan el Bautista en un plato. John the Baptist's head was brought in a platter. Se le dio a la hija. Was given to the daughter. Y la hija se la dio a la madre. And the daughter gave it to the mother. ¿Está correcto? Is that right? Tómelo usted, ¿verdad? Now take it now. Y vuelve a acontecer en este tiempo otra vez. Get it, and you'll see that it happens again. It's likewise in this day. La cabeza, the head, es puesta en un plato. Is placed on a platter. Y la hija, and the daughter, se lo da a la madre. Gives it to the mother. Man. Que venga el hermano a ver, hermano, hay que, a ver, usted venga y ayúdeme también. Entonces, aquí arriba, ¿verdad? En la parte de arriba, en el medio, usted como artista, a ver, dibújeme una cabeza. No, no. Sí, lo de arriba, lo más borrado. ¿Cuánto? Así. Ah.
Vamos a dibujar una cabeza. We're going to sketch out a head. Que sea más o menos, lo más rápido. No pasa lo que tiene. El día de ayer yo dibujé una cabeza así. Y fue la mejor cabeza que he dibujado en toda mi vida. Yesterday I sketched out a head, and that's the best head I had ever sketched out in my life. Parece la cabeza, la mía, como la que dibujé, la cabeza de Pinocho. Looks like my head that when I sketched out here. Like Pinocchio. Like Pinocchio. Pero, bueno, very a well. Ver, yo quiero que encare a la gente, que me lo voy a decir, ¿verdad? Hágame un partido otra vez, rápido nomás, sí, otra cabeza. Quiero que vea la... Sí, exactamente. Pues rápido. Ahora sí. Ahora, ¿qué es lo que tiene la cabeza? Now, what does the head have? Enfrente de la cabeza. On the front of the face, a head has. What does it have? Entonces, le callaron la boca. So they shut his mouth up. Le cortaron, lo degollaron para callarlo. They cut off his head to behead him. Ahora, un profeta siempre habla en el nombre de Jehová. Now, the prophet always speaks in the name of Jehovah. ¿Está correcto? Is that right? Dice, así dice Jehová. Says, thus saith the Lord. Entonces, lo callaron. So they shut him up. ¿Por la nariz? What about his nose? Se puede oler. You can smell. ¿Verdad? Is that right? Para que no pueda oler ya. So he couldn't smell anymore. Para que no pueda vivir. So he can't live anymore. ¿Y qué más tiene? What else does he have? Los ojos. The eyes. Bórrale los ojos. La cruz. Entonces. So then. Israel quedó ciego. Israel became blind. Porque el precursor que Dios había enviado. Because the forerunner that God had sent. Era el que venía trayendo la luz. Was the one that was coming bringing. Aunque él no era la luz. He was bringing the light even though he was not the light. Era la antorcha que alumbra. Was a light that was y light. Y cuando lo degollaron. When they cut off his head. Ellos desecharon los ojos. They rejected the eyes. Y quedaron ciegos. And they became blind. Y por eso crucificaron. That's why they crucified. Al Rey de Gloria. The King of Glory. No tenían ojos. They didn't have any eyes anymore. ¿Está correcto? Is that right? Entonces con eso aconteció. So then with that. Pues la hija. That happened because of the daughter. Se lo entregó a la madre. Gave it to the mother. Si lo quiere entender para que mejor me entienda. If you want to understand it, so you can understand it better. Las hijas. The daughters. Concilio ecuménico. The ecumenical council. Se lo entrega a la madre. Turns it over to the mother. Otra vez. Once again. A ver, ya para terminar, se me vienen al piano porque no, ¿verdad? Once again, so we can finish. Voy a leer otro verso. I'm going to read another verse. ¿Qué te viene, hermano? Gracias. No tú nutrine. Ahora. Entonces, ¿qué pasó? So, what happened? Con la cabeza. With the head. Ahí está la pregunta de 64 mil millones de dólares. That's the $64,000 question. ¿Qué pasó con la cabeza? What happened to the head? Estaba en un plato. It was on a platter. Ahora, ¿qué significa un plato? ¿Qué se sirve en un plato? What is served on a platter? What comida. Do you serve on? You serve food on it. La hija y la madre. The mother and the daughter. Las dos ahí ven el plato. Right there they have the plate before them. Y todo el plato y todo lo que sirven en el plato. And everything they normally serve on the platter. Que Dios envió un profeta. Was that God sent a prophet? Que William Branham era profeta. Ah, that William Branham said God sent a prophet. That he was a good man. William Branham was a prophet. Hasta que se torció. Until. Hasta que lo encontraron borracho. Until they found him drunk. Hasta que se enalteció. Until he got too high. ¿Qué es lo que están haciendo? Very high minded. What were they doing? Hable. They're just talking about the mesa. They're serving on the plate. Aquí la hora. The message of the hour. Que le han cortado la cabeza. Because they have cut off the head. Once again, rechazando la cabeza. They rejected, are rejecting the head. A ver el verso 11. Verse 11. 14, 11. 14, 11. Y fue traída su cabeza en un plato. And it said was brought in a charger. Y dada a la muchacha. Given to the damsel. Y ella la presentó a su madre. And she brought it to her mother. Entonces llegaron sus discípulos. And his disciples came. Los discípulos de Juan el Bautista. And came, these are the disciples of John the Baptist. Entonces llegaron sus discípulos. And his disciples came. Y tomaron el cuerpo. And took up the body. Y lo enterraron. And buried it. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. And went and told Jesus. Enterraron el cuerpo. They buried the body. No enterraron la cabeza. Didn't say they buried the enterraron head. Enterraron el cuerpo. They buried the body. Sí, señor, en este mismo tiempo. Yes, sir, in this very same cuando day. Cuando volvieron a rechazar la cabeza. When they rejected the head again. El cuerpo. The body. Ya fue sepultado. Was buried. Y enterrado. And buried. Por los discípulos. Buried by the disciples. Señor Jesucristo. Of the Lord Jesus Christ. A través de siete edades. Through seven ages. El cuerpo enterrado.
the bird body has been buried. Edad, this is the age. Va a venir la manifestación de los hijos de Dios. When the manifestation of the sons of Porque God will hubo, come. Hubo un grupo, un remanente. With a remnant, a group. Que aceptó la cabeza. Did accept the head. Ahí usted puede ver el rostro you de can Jesucristo. See the face there of Jesus. Esa es la nube. That's the head. Que that's fue tomada the cloud en febrero. That was taken there in February. 28 de febrero. February 28th. Del 63. Of 1963. Antes. Before el sello the seal de Indiana fuera oficial. Before the seal of Indiana was accepted as official. First of all, the head came. Ya habían echado a Jesucristo fuera. Because they already cast out Jesus. Jesucristo ya no estaba en la iglesia. Jesus was no longer in the church. Fuera, ya había sido rechazado. He was outside the church. He had already Entonces, been rejected. Permitió que tomaran la foto de Jesucristo. Then he permitted the picture of Jesus to be la taken. Tomaron en el aire, they took allá, it up there in the air. Nube. In a cloud. La cabeza. ¿Dónde está el cuerpo? Where is the body? Sepultado, enterrado. It's buried. ¿Por quién? Por los discípulos. By whom? By the disciples. Pero esta novia. But this bride. La parte de la novia de esta edad. The part of the bride of this age. Si recibe la cabeza. Does receive the head. Si entiende que Dios envió un precursor. Does understand that God sent si a forerunner. Que esta es la edad. Does understand that God. Esta es la generación. This is the age and the generation. Que va a ver todas las cosas. That will see all things. Córrame, esto, el último pensamiento. Please erase that. I'm going to give you the ¿Puedo last todavía thought. Reportarme un momento más? Can you take a couple of more minutes? No más para que piense. Just this is for you to think. No sé si lo tengo ahí en el diagrama o no. I don't have it. I don't know if I have it there in the diagram. Dice el profeta. The prophet says. En el mensaje 70 semanas de Daniel. In the message 70 weeks of Daniel. El día domingo. Sunday. De Ramos. Palm Sunday. De Ramos, ¿verdad? Dice que es el día 2. He says that was de abril, April the 2nd del año 30, of the year AD 30. Entró Jesucristo, Jesus entered a Jerusalén, la entrada triunfal. It was a triumphal entry of Jesus into Jerusalem. Y luego, ustedes saben que ya para los cinco días ya estaba crucificado. And you know that 5 days later he was already crucified. El Viernes Santo. Of Good Friday. Entonces fue el año 30. So that was the year 30. Y dice el profeta así. The prophet says like this. Se llevó 40 años. It took 40 years antes de que Dios pudiera ejecutar su palabra. Before God would execute his word. Antes que Dios pudiera could. Before God could execute his word. Antes que él pudiera, antes before he could. Before he could. No podía ejecutar su palabra. He could not execute his word. Tuvieron que pasar 40 años. 40 years had to go by. Titus came y destruyó a Jerusalén y el templo. And he destroyed Jerusalem and the temple. Se llevó 40 años. That was 40 years. Dice, fíjate, dice. And he said, notice, el mismo día, the same day, que Israel fue reconocida como una nación, that Israel was declared a nation, el ángel me apareció. The angel appeared to me. El día 7 de mayo, May the 7th, del 46. 1946. Cuando el ángel me apareció a mí, when the angel appeared to me, Israel fue reconocida como una nación. Israel was recognized as a nation. Dice, y no pasará esta generación. He said, and this generation shall not pass away. Y son 40 años. And that's 40 years. Señores, ¿qué hora es? Sirs, what time is it? ¿Pueden ver usted el reloj? Can you see the timepiece? Yo veo el reloj allá y me dice que hoy en el día son las 11. 25. I see the clock over there in front of me. I see that it's 11:25 today. Pero quieres saber en qué día estamos viviendo realmente? But if you really want to know what time we really live, el reloj de Dios. Living it, look at God's timepiece. ¿Quién es Israel? Who is Israel? Y lo lleva al día en el cual estamos viviendo. And he takes it right to the day that we're living in. Como en aquel tiempo. Just like in that day. En aquel tiempo. In that day, at that time. Miles. There was thousands. De personas. Of people. Orando. Praying. Pidiendo a Dios. Asking God. Cuando vino la destrucción. When destruction así came. Así lo habrá también en este tiempo. So will it be in this day. Porque han rechazaron los ojos. Because they have rejected, the eyes. Cuando degollaron a Juan, rechazaron los ojos. When they beheaded John, they rejected the eyes. Porque el mensajero es el ojo de Dios. Because the messenger is God's eyes. El día que usted rechaza. The day that you reject. Lo que este mensajero trajo. What this messenger brought. Usted está ciego. You're blind. Reciba usted. Receive, al que Dios ha enviado. Receive him whom God has sent. Vamos a orar. Let us pray. Gracias, hermano. Thank you.
Padre, te damos gracias. We thank you, Father. Por estos pequeños momentos que nos permites. For these few moments that you have permitted us. Estar aquí reunidos. To be here gathered. Te ruego, Padre, que bendigas a cada persona que me escuchó. I plead, Father, that you'll bless each person that heard me. Yo sé que es imposible que me entiendan. I know it's impossible for them to. En su totalidad. To understand me completely. Pero si ellos tienen interés en tu palabra. But if they have an interest in your word. Ellos van a repasar aquellos diagramas. They're going to review those diagrams. Y Señor, y tú eres el que revelas, el que das la revelación. And Lord, you're the one that reveals and gives the revelation. Yo te ruego por los que me escuchan, Señor. I plead for those that hear me. Que tú le des, Señor, ojos que puedan ver. For you to give them eyes that they can see. Y oídos que puedan oír. Ears that they may hear. Señor, si alguien no tiene el nuevo nacimiento, dale el nuevo nacimiento. Lord, if someone doesn't have a new birth, give them the new birth. Para que puedan entender el día en el cual estamos viviendo. So that they can understand the day that we're living in. Israel. Israel. El reloj de Dios. God's timepiece. Hablándonos, llamándonos. Telling us. Calling us. Telling us. Esta es la última generación. Saying to us, this is the last generation. Sobre la tierra. That'll be here upon the earth. Y tarde o temprano. And sooner or later. Ese reloj. That timepiece. Dará el sonido de medianoche. Will strike midnight. Señor, yo no creo que son 3 minutos para las 12. Lord, I don't think it's 3 minutes to son midnight. Son segundos it's para las 12. Seconds before midnight, Lord. Ya está por haber, por oírse ese clamor. It's about time. De medianoche. The time, the midnight cry is almost cual tu about to be heard. Y menciona. That's what your prophet en said. En página 31. Page 31, Lord. El mensaje del tiempo de unidad y su señal. Of the uniting time and sign, y the prophet viene, says. Y viene un clamor de medianoche. Says there's a cry, midnight cry coming. Porque los va a encontrar ciegos. He's going to find them blind. Pero tu novia, but Señor. Your bride, Lord. Que está vestido de tu palabra. That is dressed with your word. Ella estará. She reuniéndose will be gathering para irse to go a encontrarte en el aire. To meet you in the air. Yo presento a cada persona que me escucha. I present each person that's here listening, en el nombre Lord, del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ.